Las ciudades invisibles de Italo Calvino despiertan nuestra fantasía adormecida. Berenice, Zenobia, Irene, son ciudades escondidas, sutiles, anheladas. Parece que siempre han estado ahí. Marco Polo acaba confesando a Kublai Khan: cada vez que describo una ciudad, digo algo de Venecia. La ciudad de Núfar, que es real e ilusoria por igual. Que cada vez que pensamos en otras urbes prodigiosas, conservamos la esencia de la nuestra. En el Renacimiento se pasó de la geografía fabulosa a la científica, de las maravillas a las certezas, de los países exóticos a los paisajes reales. Fue en ese tránsito donde Europa vivió la edad de oro de las ciudades ilusorias. Las ciudades ilusorias aparecen en los fondos de los cuadros como paisajes imaginarios de resonancia bíblica. En su descanso en la huida a Egipto, Patinir hace protagonista al paisaje, que lejos de la aridez que le correspondería, muestra un frondoso entorno campesino europeo, que bien podría recordar a los que rodearon al propio pintor. El paisaje se abre paso lentamente en la historia de la pintura. Le hacía falta la pérdida del miedo a la naturaleza. Le hacía falta la invención de la perspectiva. Este paisaje era único. Casi siempre Jerusalén. Sus personajes antiguos visten con ropajes nuevos. Sus escenarios palestinos remiten a los países de los artistas. Jerusalén podía recordar a Florencia, a Brujas, a Borgoña o a Toledo. A partir de la ruptura de la cristiandad con Lutero, la pintura de paisaje toma dos rumbos diferentes. En los países católicos, donde se siguen recreando pasajes de la Biblia, el paisaje de los fondos será cada vez más natural y de mayor tamaño. En los países calvinistas, sobre todo en Holanda, debido a su iconoclastia, desaparecen las figuras sagradas y se concede toda la superficie del cuadro al paisaje. En adelante, las ciudades ilusorias volverán sobre los mitos del tiempo profundo, la Atlántida sumergida en el lecho marino o la Torre de Babel, elevada hacia los cielos en medio de una confusión de lenguas. Todavía aparecerán arquitecturas fantásticas en el futuro, pero esas ruinas de la antigüedad serán piedras vivas, memoria de la edad de la belleza, deseo de retorno a la vida y al encuentro con los hombres.